¿Cómo se llama? ¿Recuerdas si la gente cantaba y tenía las manos en alto? No, recuerdo insultos y amenazas. ¿Los insultos que eran? ¿Decían que eran gente de paz? ¿Se lo puedo decir expresamente? Sí, claro. Pues insultos del tipo maricones, hijos de puta, asesinos, fascistas. Gente que había visto golpear a guardias civiles, luego nos gritaba a la cara que era gente de paz. A mí me pegaron una patada cuando estaba sujetando la valla, en el dedo, en la mano derecha, y bueno, tuve una contusión en el quinto dedo de la mano derecha, que tuve que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Cuánto tiempo estuvo usted de baja por estos hechos? 153 días. La violencia no va con nada de ninguna reivindicación de ninguna formación política en Cataluña. El nostre adversari és l'estat espanyol. Per tant, aquests són els nostres adversaris. La resta som el poble català. I la resta som les que aconseguirem la independència. Fora les forces d'ocupació! Fora les forces d'ocupació! Fora les forces d'ocupació! La gent de Catalunya, piense lo que piense, sea independentista o no sea independentista, es pacífica. De hecho, Cataluña siempre ha militado en el pacifismo. Som gent de pau. ¡Fascista! ¡Te cortaría la cabeza ahora mismo! ¡Te cortaría la cabeza! Ho hem demostrat en totes les ocasions, fins quan de manera insensata ens han agredit amb porres i amb bales de goma. Perquè el pensament ha de ser divers, les opinions també, sinó perquè conviuen pacíficament i amb respecte. Una manifestació independentista, la més pequeña, a la que ven con una camiseta de la selecció espanyola, és socorrida per los servicios de emergencia. De manera que tota aquella persona o institució que practiqui l'insult i la violència està de fet amenaçant els fonaments de la pau i perd tota autoritat per donar cap lliçó. Fills de puta! Fills de puta!